Eso eran las calles de Madrid. La Puerta del Sol colapsada, los aledaños de la Puerta del Sol colapsados, hasta la Plaza de Callao, hasta la Plaza de Cibeles. La gente no ha podido ni acercarse a la Puerta del Sol. Y como en la Puerta del Sol de Madrid, hoy en 52 ciudades de España, las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas, todo el mundo se ha echado a la calle a decir que España ha despertado. Bienvenidos a Distrito TV, bienvenidos a Con España a Vueltas, empezamos. Muy buenas noches, don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Encantado. Buenas noches, don Luis. Muy buenas noches, don Carlos Hernández. Bienvenido a esta tertulia. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido esta semana la confirmación de algo que ya se sospechaba. Realmente ya sabíamos que Sánchez está dispuesto absolutamente a todo para conseguir su sillón. Pero esta semana hemos tenido la confirmación y para mucha gente ha sido como una especie de despertar, como una especie de abrirse los ojos. En el fondo, los seres humanos nos agarramos a un clavo ardiendo, a una esperancita de, no, bueno, estoy viendo venir el tren, pero seguro que frena antes de llegar a donde estoy yo. Pues resulta que el tren no ha frenado y esta semana conocíamos que el PSOE y Puigdemont pues han hecho un pacto. Veamos cómo lo anunciaba Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, que fue el encargado de humillar al PSOE y a toda España yendo a Bruselas a pactar con un prófugo de la justicia. Es un acuerdo que llega en un momento clave para el país. Es necesario formar cuanto antes un gobierno progresista que dé estabilidad a España y que dé cumplimiento al mandato de la ciudadanía de las pasadas elecciones del 23 de julio. Los españoles dijeron no a un gobierno del PP y Vox. Y dijeron sí a un gobierno del PSOE. Dijeron no al retroceso. Dijeron no a la crispación, al enfrentamiento, incluso al odio. Y dijeron sí al acuerdo, a la convivencia, a las políticas de igualdad y al progreso. Pues bien, esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras. En ese acuerdo, esa generosidad y altura de miras se plasma en que el PSOE se abre a negociar la autodeterminación de Cataluña, se abre a negociar la consideración de Cataluña como una nación aparte, le concede a Cataluña la gestión de todos sus impuestos y además nombra un relator internacional para internacionalizar el conflicto. Y no solo eso, sino que incluye cláusulas para amnistiar a todos los delincuentes golpistas y para poder tomar represalias contra los jueces que los condenaron. ¿Ustedes pensaban que llegaría tan lejos Pedro Sánchez? Pues que sí, ¿no? O sea, por un lado ya le conocemos y piensas desgraciadamente que es capaz de cualquier cosa, pero también te quedaba en último momento la esperanza de que tuviera un poco de dignidad y un poco de sentido de servicio a España, ¿no? Es decir, está ahí para servir a los españoles, ¿no? Porque en realidad no está reconociendo a Cataluña esto o lo otro, está reconociéndoselo a unos caciques delincuentes, condenados y uno de ellos prófugo. Es decir, no es que no, ni siquiera me molesta mucho que se apropien estas personas de lo que es Cataluña, que Cataluña es una región muy grande, es decir, y con muchísimas personas,
más de 7 millones de personas, de españoles, que lógicamente, pues oye, que no todos de allí están encantados, ni mucho menos con Puigdemont y compañía. Pero vamos, es decir, yo creo que Sánchez sí, por un lado a mí me decían en algunos lados, dicen, no será capaz porque por todo lo que esto significa. Y en último instante no va a tener el valor de dar este paso yo. Desgraciadamente pensaba que sí era capaz y desgraciadamente sí ha sido capaz, pero todavía está por ver que esto que ha hecho vaya a acabar bien, es decir, que estos señores vayan a salir ganando y nos humillen a todos. Yo creo que no va a ser posible. Con Sánchez yo creo que uno siempre tiene sensaciones ambivalentes, porque es verdad que el depósito de experiencias que llevamos acumuladas con él nos hace pensar que es capaz de todo, pero uno siempre piensa que va a llegar a una estación de llegada, ¿no? O sea, que no todo son el tránsito hacia algún sitio, sino que en algún momento ya quedará conforme o tendrá unas barreras morales o unas barreras de su partido, de su gente cercana, que le dirán hasta aquí. Pero la sensación es que esas barreras no existen, no existen en su entorno, no existen en su ambición, y en la medida en la que el Partido Socialista y él necesita a estos socios, y estos socios saben que Sánchez les necesita, la sensación que transmite es que nunca va a haber un final. El nacionalismo ya nos ha mostrado que es absolutamente insaciable en sus reivindicaciones, y parece que mientras quede una reivindicación pendiente por atender en la zona alta de Barcelona o en una rica taberna de Bilbao, Sánchez va a estar presto a concederla. ¿Recuerdan ustedes cuál es el argumento con el que se aprobó, aquellos de ustedes que sean muy mayores, yo es que ya tengo más años que un loro, y seguro que los que tengan una edad ni siquiera tan provecta como la mía, recordarán cuál fue el argumento con el que se aprobó el Estatuto de Cataluña de segunda generación, que fue el inicio de todo lo que ha venido después? El argumento era que con un nuevo estatuto se conseguía pacificar la cuestión territorial. ¿Recuerdan ustedes cuál era el argumento cuando Sánchez aprobó los indultos? Que con eso volvía la convivencia a Cataluña. Año tras año, concesión tras concesión, siempre el argumento es el mismo, que es que hay que hacer más concesiones porque con eso ya se pacifica todo. Pero claro, cada concesión indica que la concesión anterior, el argumento para justificarla era mentira, porque si hay que ir haciendo nuevas concesiones es que la anterior no pacificó nada. Y por supuesto esto no va a pacificar nada. Miren, acabamos de ver la firma de PSOE con ERC y de PSOE con Juntos por Cataluña. Miren a qué se dedicaba ya Oriol Junqueras hace, bueno, pues ayer mismo. Junqueras reivindica el referéndum en el Congreso del Sinn Féin, el partido irlandés del Sinn Féin. Entre comillas, como en Irlanda, Quebec y Montenegro. Ya están los separatistas, por supuesto, haciendo uso de la puerta que Sánchez les ha abierto. Les ha concedido la posibilidad de llegar a aprobar un referéndum absolutamente inconstitucional, y ya están diciendo que, por supuesto, si les abren la puerta piensan entrar en la sala. Lo ha dicho usted, don Luis, es decir, esto no, cuanto más das, más me merezco, ¿no? O sea, esto va de eso. A mí lo que más coraje me da es que después del juicio al proceso este, a pesar de lo mal que gestionó la crisis el anterior gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, el Estado demostró una, y España, los españoles, la nación española demostró una entereza y una fuerza y una resistencia y una presencia que dejó muy claro que estos señores no iban a ganar nunca, es decir, que por donde iban no iban a ningún sitio. Y la sentencia del juicio, que aunque podría haber sido más severa en algunos casos, pero suficientemente severa, había dejado las cosas en su sitio. Si es que esto es lo que más coraje da, es que el no existe un tal conflicto catalán. Es que esto es como, es que me recuerda a la dialéctica esta de ETA, ¿no? El conflicto vasco. No hay ningún conflicto. Nosotros, hay un grupo
de locos o de ambiciosos o de jetas o de delincuentes, pues que necesitan montar estos pollos para hacer su propia carrera. Es decir, es que detrás de lo que hay en Cataluña, detrás de la sonada que hubo en 2017, detrás de las que puedan venir y detrás de toda esta gente, lo que hay es un robo y un latrocinio extraordinario al propio pueblo catalán. Y ahora con este acuerdo, de rebote, ese robo, que es al pueblo catalán directamente, es un robo, digamos, a los catalanes y al conjunto de los españoles, es decir, a los catalanes que también son españoles y a todos los demás. Entonces, a mí me creo que cualquier político tiene que entender es una cosa, si se revisa un poco la historia de España reciente, se da cuenta que el conflicto catalán realmente no existe, no ha existido. Estamos hablando de una ficción política que interesa a las fuerzas políticas y que si no ha sido conjurado en su momento en un montón de oportunidades que ha habido, la última, la del juicio, ha sido porque no ha habido voluntad política. Es precisamente lo que usted dice, don Luis. Eso de vamos a apaciguarles, no necesitas apaciguarles. Tú lo que tienes que hacer es tratar bien a todos los españoles, incluidos a los catalanes. Que noten también los propios catalanes que no están en esta locura, que tienen una sociedad española que les apoya, un Estado, unas instituciones que los apoyan, que la legalidad en Cataluña va a ser exactamente igual que lo es en Andalucía, que lo es en cualquier parte. Y eso es lo que necesitan, no hay un conflicto, lo que hay un conflicto es un conflicto de caciques. Y lo que hay, también añadiría yo, es una diversidad en el seno de la sociedad catalana que está siendo ocultada, ¿no? Continuamente veíamos que uno de los eslóganes del separatismo era "Som un sol poble", lo cual, bueno, pues es dudoso en cualquier sociedad compleja, más dudoso todavía. Más dudoso todavía. Yo más que diversidad diría pluralismo. Bueno, pluralismo político, sí, pluralismo social, de orígenes, de ambiciones y expectativas, un montón de gente que rechaza la independencia, pero un montón de gente para la cual incluso el debate territorial no está entre sus prioridades y que ve cómo el secuestro, ¿no? Precisamente con esta intención de, como mencionabas, de unos caciques, de tener este tema todo el rato en primera plana para olvidar otros temas, el secuestro de la conversación pública ha sido brutal y hay unos temas que preocupan a un montón de la población catalana, una parte importante de la población catalana, que han quedado por completo abandonados. Y en España Y ahora en España. Y ya incluso lo que lo confirma es que los papeles, la documentación que hemos podido conocer todos estos días del acuerdo del Partido Socialista y Junts, plantea que hay un conflicto efectivamente entre España y Cataluña, pero es que desconoce la propia realidad catalana, como si la mayor parte de los catalanes, cosa que no es cierto, estuviera detrás del apoyo a la amnistía, del apoyo a la autodeterminación, del apoyo al mediador internacional, de que Cataluña es una nación, o que incluso estuvieran realmente preocupados por el referéndum y la cuestión territorial. Hay otros problemas en Cataluña, económicos, sociales, culturales, de integración, muchos problemas que están quedando al margen. Y llevamos un país, o sea, una comunidad autónoma con 10 años, esos problemas paralizados. Nadie está hablando de esos problemas. Y además, yo si fuera catalán, es decir, yo mi familia es catalana y vasca, es decir, o sea, que sé de lo que hablo. Pero si yo estuviera allí, fuera catalán, yo estaría muy preocupado de que, de alguna manera, estas personas tuvieran un control realmente sobre el territorio, un control absoluto con esta impunidad que están pidiendo. Es decir, yo me sentiría muy preocupado de que pudiera haber en mi región, convertido en una especie de isla con respecto al resto de España, un poder como el que representan estos personajes. Es decir, yo sinceramente estaría preocupado, ya estoy preocupado en general, a veces con los políticos que tenemos, y visto Pedro Sánchez más todavía, pero es que, en fin, convertir Cataluña en un lugar en donde estos señores tengan el control absoluto de la hacienda pública, pues que de los tribunales, de todo lo que es fundamental en el día a día, la seguridad jurídica, esto que están haciendo con la persecución del idioma, multar a la gente que no atiende en catalán. Yo entiendo que esto es verdad, que cuando tú vives, y en España también lo estamos notando, tenemos un sátrapa, tenemos un tirano y seguimos haciendo nuestra vida y podemos pensar que, bueno, después de todo no va a pasar nada. Y así llevamos dos décadas cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pero sí pasa, sí está pasando. Yo advertiría, sobre todo a los catalanes, de los que viven allí, es decir, es que no sé si queréis que os gobierne Junqueras o que os gobierne Puigdemont o los amigos de estos señores. Es decir, unos tíos que están pidiendo, exigiendo en un pacto la impunidad. Pero no la impunidad por delitos políticos, no es verdad.
están pidiendo la impunidad por delitos propios de la mafia, del robo, del latrocinio, de la malversación, de llevártelo. Es decir, a mí me indignaría muchísimo. Yo creo que es al final la impunidad, sobre todo, de un proceso, valga la redundancia la palabra proceso, que han sufrido en sus carnes los catalanes, es la impunidad del bullying institucional que han sufrido en los colegios los niños con los espías en los patios, la impunidad de los insultos a los castellanoparlantes, la impunidad de las multas a quien rotulaba en castellano, la impunidad a esa ocupación y colonización del espacio público por el separatismo, la impunidad a la espiral de silencio que había en muchos pueblos de Cataluña, en muchos pueblos de la Cataluña interior, en los que era difícil manifestarse, no manifestarse me refiero en una convocatoria, sino manifestarse públicamente en los espacios de sociedad de la comarca, del pueblo, como no independentista, es la impunidad al final de un modelo social que estaba construido contra más de la mitad de la población catalana. Sí, sí. Usted es diputado en el Congreso, don Carlos. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Va a haber investidura al final? Bueno, yo creo que ya nos encontramos al final de todo este esperpento que ha durado muchos meses, más meses de los debidos y meses en los que hemos estado en el Parlamento sin prácticamente actividad, ya medio año sin actividad. La sensación es que ya es solamente creer en los milagros porque parece que está todo más que encauzado. Y hay apelaciones continuas al entorno de ese espectro, ¿no? Más que de entorno, ese espectro del llamado socialismo bueno, PSOE bueno, que parece que en algún momento puede terminar apareciendo, pero que todos estamos cansados. Es como cansado el abominable hombre de las nieves. Bueno, todo el mundo dice que existe, pero nadie lo ha visto. Esperando a Godot. Hay un país entero que está paralizado esperando que aparezca alguien que en verdad nadie ha conocido, ¿no? Y bueno, pues las perspectivas no parecen demasiado halagüeñas, la verdad. Vamos a ver una de las derivadas de lo que ha pasado, porque entre las cosas que han firmado el PSOE y Puigdemont está el tema de perseguir a los jueces. Se incluye dentro del pacto PSOE-Puigdemont un término, el lawfare, que significa la guerra judicial, ¿no? Ese es un término pues acuñado dentro del mundo bolivariano para designar lo que consideran que son ataques de los jueces contra los gobiernos progresistas buenos. Ejemplo, pues Cristina Fernández de Kirchner, esa ladrona, roba 1.000 millones de dólares, un juez la imputa y dicen, esto es guerra judicial, es fascismo judicial, es un juez fascista. No, usted es una ladrona, señora. Pero claro, ese término es el que utilizan para tratar de desactivar cualquier persecución judicial de comportamientos delincuenciales. Bueno, pues en el pacto PSOE-Junts se ha incluido una referencia a ese término diciendo que en el Congreso se crearán comisiones de investigación para examinar lo que los jueces han hecho contra el separatismo. O sea, no se trata solo de que amnistíen a todos los delincuentes, ladrones, golpistas, sino que se persiga a los jueces que, cumpliendo las leyes, pues llevaron a esos delincuentes al banquillo. Bueno, pues ya tenemos las primeras listas negras. Hoy en el nacional.cat salía una noticia con los 6 jueces españoles que hacen lawfare. O sea, los 6 jueces españoles que van a ser depurados por los separatistas dentro de 3 minutos y medio, gracias al Partido Socialista y con la complicidad de Sánchez. Entre esos jueces están, por ejemplo, el juez García Castellón, que ha imputado a Puigdemont por terrorismo, el juez Llarena, que fue quien llevó toda la causa del 1 de octubre, Marchena, que presidía el juicio donde se juzgó a estos golpistas. ¡Ay, Marchena! Fíjate, en vez de rebelión, al final cerdeaste y les condenaste solo por sedición. Pues fíjate cómo te lo agradecen. Ya estás incluido en una lista negra de jueces a depurar. Es gravísimo y yo espero que los partidos, Vox y el PP, pongan inmediatamente en conocimiento de las autoridades europeas que ya están circulando listas negras de jueces. Y yo, la pregunta que le he hecho antes, don Carlos, iba con intención porque es
este aspecto concreto, el de las listas negras de jueces, el de las represalias contra los jueces que condenaron a los delincuentes golpistas, lo que ha levantado más ampollas, y de hecho el gobierno ha tratado de negar que en el acuerdo estuviera eso. Dice, pero oiga, pero si está aquí firmado por usted, Santos Cerdán, qué nos está diciendo? Yo creo que eso les puede hacer pupa, y yo he visto que han firmado un acuerdo político. Lo que no he visto todavía es el texto de la ley de amnistía que dicen que van a presentar mañana. Vamos a ver qué tiene esa ley de amnistía, porque desde luego, si incluye ciertas cosas, Sánchez va a acabar en la cárcel. Si no las incluye, pues entiendo que el acuerdo político que firmaron a lo mejor es papel mojado. Yo todavía no pierdo la esperanza de que no haya investidura. No sé si me estoy dejando llevar por los deseos. Bueno, efectivamente, Santos Cerdán, hemos visto en un ejercicio de, bueno, pues, puro trilerismo político, nos está diciendo que lo que ponen en un texto que ha circulado y que todo el mundo ha podido leer, y que solamente tiene cinco páginas, no es un texto que sea tan largo que alguien se le haya podido dejar un renglón sin leer, que ese concepto de lawfare, que no aparece en el... Aquí lo pone, pero... En el acuerdo, bueno, claro. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos mentirosos? Que decía Groucho Marx, ¿no? Exacto. Entonces, casi parece el final de un camino, que es, llevamos un montón de años escuchando esto de hay que desjudicializar el conflicto, desjudicializar la política. Al final todo el mundo entendía que desjudicializar la política lo que significaba al final era politizar la justicia, ¿no? Que es al final... Lo que hemos estado viendo todo este tiempo y que es la última estación, pues es que efectivamente se pueda empezar a señalar a jueces, se pueda, que es al final la culminación, ¿no? Yo creo que la legislatura pasada fue una legislatura de preparación, ¿no? Si ahora estamos hablando del golpe, fue la legislatura de preparación, de ir colonizando y de ir conquistando cada espacio que parecía que podía ejercer una labor de contrapeso, de contrapoder, de control, de fiscalización, bueno, de lo que es el funcionamiento habitual y normal en un Estado de Derecho. Y todo eso fue poquito a poco colonizado, también como decía, siguiendo, ¿no?, la táctica de lo que hemos visto en muchos países hispanoamericanos, ¿no?, en los que la manera de ir avanzando hacia el autoritarismo era ir desde dentro del poder, socavando esas instituciones de control. Y ahora mismo ya es que nada sorprende que esto haya terminado comprando el relato exacto del separatismo, porque es que lo que hemos visto es comprar el relato del separatismo. Hemos estado un montón de años diciendo que el separatismo tenía un mensaje que no era el de la izquierda, que la izquierda no compartía, que simplemente se ponían de acuerdo puntualmente porque se necesitaban mutuamente, táctica, estratégicamente, para impedir que gobernara la derecha, el fascismo, la ultraderecha. Pero es que ahora vemos estampado con la firma y con la rúbrica del Partido Socialista un relato que, además de mentiroso y falaz, es que compra punto por punto que el Estado español no era un Estado democrático, que el Estado español era un Estado fascista, que las leyes españolas no eran legítimas, y bueno, pues al final lo que viene a decir el lawfare es exactamente eso, ¿no? Que los jueces estaban haciendo la guerra sucia por su cuenta y tratando de meter las manos en un asunto político que en verdad no merecía que hubiera sido judicializado, ¿no? Y es de una gravedad extraordinaria, porque supone, desde luego, quebrar el principio de legalidad, quebrar la separación de poderes, quebrar la igualdad de españoles ante la ley, y abandonar, ¿no? ¿Vale? Yo siempre tengo en la cabeza abandonar a los catalanes que han estado estos años resistiendo. En su vida cotidiana el golpe, han estado sufriéndolo en sus carnes, han estado muy abandonados, y ahora las instituciones, que no solamente no les han apoyado, que no solamente no han obligado al cumplimiento de sentencias, como por ejemplo la del 25% de educación en castellano en los colegios, no solamente les han abandonado, sino que es que encima les están pisoteando. Y yo creo que es de una gravedad extraordinaria. Yo creo que es que primero lo importante del lawfare es precisamente la gran trampa que tiene. Es decir, ¿cómo que no se puede judicializar la política? Por supuesto que se puede judicializar la política. Es el control necesario de la política. Es decir, como cualquier otra cosa. Es decir, si tenemos un señor que está haciendo malversación en Cataluña y que está llevándoselo para él y sus amigos y está robando, lo que se dice vulgarmente siendo un chorizo, pues ¿cómo no se va a judicializar? Por supuesto que sí. Y esto esto hay que entenderlo muy claramente. Es decir, por supuesto que se puede judicializar la política. Lo que no puede ser es que un tribunal se ponga a redactar leyes.
Es decir, no es el poder legislativo, pero tiene que aplicar las leyes y sobre todo tiene que aplicarlas siguiendo los procedimientos, si hay un aforado o no está aforado, en fin, lo que se considere, pero tiene que aplicar las leyes a todo el mundo por igual. A todo el mundo por igual. A ver si voy a tener yo que robar un banco y luego decir que no, que lo he robado porque soy de la Organización por la Libertad de Paracuellos. Entonces ya no me podéis judicializar porque es un delito político, ¿no? Entonces, es que parece una broma, pero es que es así de miserable el asunto. Entonces, esto además es algo que viene de les encanta, por ejemplo, a todo el grupete de Pablo Iglesias, a toda esta gentucilla, les encanta lo del lawfare, ¿no? Es decir, que no, es decir, aquí hay que mantenerse firmes y hay que defender, y los jueces tienen que notar el apoyo popular, el apoyo de los ciudadanos españoles que están con ellos para que cumplan su deber hasta el final, y que si en un momento dado el gobierno o este presidente comete la barbaridad de dar pábulo a que se está judicializando la política de forma indebida, o que los jueces actúan de forma prevaricando, porque es que en el fondo estás diciendo. Es lo que están diciendo, que están prevaricando. Que prevaricaron los jueces. Está acusando y de, sabiendo que no es. Es más, es todavía más sangrante, porque les están diciendo a los jueces, el Partido Socialista, que cuando aplicaron con el voto a favor del Partido Socialista la persecución de los delitos, estaban prevaricando. Es decir, nosotros os hicimos prevaricar y ahora os perseguiremos por prevaricadores, es lo que está diciendo. No, pero es que esto es muy importante, porque yo creo que en el fondo, a mí me gusta mucho además que España, los españoles, los ciudadanos españoles estén en la calle además serenos pero firmes, o sea, con templanza pero con firmeza, que es lo que hay que hacer. Y me gusta, porque eso es el principio de algo más importante. Es decir, es el principio de tener ahora mismo el amor propio. Y hemos consentido mucho y ahora tenemos que tener el amor propio de decir, oiga, no, perdona, la soberanía recae en nosotros. ¿Eh? En nosotros. Y vosotros sois diputados y tal, pero por delegación nuestra. Y aquí hay unas cosas que se llaman jueces, la justicia, y aquí hay una cosa que se llama el poder legislativo, y hay un parlamento al que el presidente y el ejecutivo tiene que atender, cosa que no hacen. Y vamos a empezar a tener un país serio. Y eso me gusta mucho. Y a Sánchez estoy convencido que no se esperaba esta reacción, y me agrada mucho que no se la esperara. Bueno, Sánchez, has pasado mala noche después de que en Málaga te cercaran en la subdelegación del gobierno los manifestantes y tuvieras que cancelar un acto de partido porque no podías salir de la delegación. Te quedaste encerrado con Scholz, le diste un poco al trinquilis y te pasaste para, en fin, ahogar las penas. Pues ya tienes aquí Staff the Talks, hombre. Has tenido una noche larga con Scholz, con tu familia, con los amigos. Has terminado cansado y con alguna copa de más. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff the Talks, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la reacción, o mejor dicho, de las reacciones que ha habido a lo que es un auténtico golpe de Estado, que es lo que está dando Pedro Sánchez. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse
sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, SuaFit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como SuaFit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque SuaFit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, SuaFit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. SuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su SuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, estamos hablando del PSOE y Junts por Cataluña, pero es que el PSOE también ha firmado con el PNV que en menos de 2 años referéndum de autodeterminación y además ruptura de la caja de la seguridad social. Y ojo, que hay un partido con el que el PSOE ha firmado y no sabemos qué, que se llama Bildu. No han hecho públicos los acuerdos a los que hayan llegado. Estamos en un golpe de Estado y yo creo que de repente pues todo el mundo se ha dado cuenta. Algunos pues lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero otros pues eso, tenían esperanzas de que esto que va de bromita y tal. Pues de bromita nada, estamos en un golpe de Estado. Y de repente todo el mundo ha reaccionado. Recordarán ustedes ese vídeo que se ha hecho viral de un señor delante de la sede de Ferraz al que gasearon el lunes pasado y que decía España acaba de despertar, hijos de tal. Bueno, pues efectivamente España acaba de despertar. De repente se ha dado cuenta de que está en un golpe de Estado y se ha reaccionado pues a todos los niveles. En la calle, lo veremos, se está produciendo una ofensiva en las instituciones por parte de PP y Vox, por ejemplo, con la reforma del reglamento del Senado para obstaculizar la aprobación de una eventual ley de amnistía. Se está produciendo una ofensiva en Europa brutal por parte de asociaciones, por parte de partidos, para dar a conocer a Europa lo que está sucediendo. Y ya están empezando las primeras señales de alarma en periódicos extranjeros de, ojo, que España tiene un señor que está enloquecido, que se llama Sánchez, y que puede generar ahí un foco de inestabilidad en la Unión Europea y en el sur de Europa en el peor momento. Y también, pues,
se está produciendo una reacción de quienes tienen todavía capacidad de pararle los pies a Sánchez, que son tantos funcionarios del Estado, cada uno en sus ámbitos de responsabilidad, y que pueden, pues unos más, otros menos, poner piedrecitas en el camino. Ha habido una reacción, pero inmensa, de muchísima gente. Vamos a ver una compilación de quienes han publicado manifiestos para denunciar ese acuerdo del PSOE con Junts. Es una compilación hecha por el diario ABC. Entre los que se han pronunciado contra el golpe de Estado que está dando Sánchez, no usan esas palabras en sus comunicados, pero vamos, todos sabemos de lo que estamos hablando, está el Consejo General del Poder Judicial, importantísimo de cara a Europa. Que Europa sepa que se está produciendo un asalto frontal a la justicia. Se han pronunciado las asociaciones de jueces, todas, a izquierda y derecha, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente y además más de 80 jueces decanos. Las asociaciones de fiscales, también, de izquierda y de derecha, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente, la Unión Progresista de Fiscales, colegios profesionales, el de abogados de Madrid, el de abogados de Guadalajara, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Granada, el Colegio de Abogados de Granada, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, el Colegio de Economistas de Valencia, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos y COGAM. Despachos de abogados, grandes despachos de abogados, que también ven que esto es un asalto a la justicia que automáticamente pervierte todo el sistema legal en España. El despacho de Pérez Llorca, Garrigues, Ontier y Broseta, Uría y Menéndez, Cuatrecases, White and Case. Asociaciones de funcionarios, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de la Seguridad Social, Inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo, Interventores y Auditores del Estado, patronales empresariales, la COE, ATA, CEPIME, CEIM. En el mundo diplomático, más de 60 diplomáticos retirados han firmado un manifiesto y también se ha pronunciado la Asociación de Diplomáticos Españoles. En la Guardia Civil, 5 de las 6 asociaciones existentes, la Asociación Pro Guardia Civil, la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, la Asociación Española de Guardias Civiles, JUCIL, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, 6 de las 7 existentes. Y a estos que el ABC enumeraba hay que añadir abogados del Estado. Han salido más de 155 abogados del Estado a firmar un manifiesto a título personal y luego ha salido también la Asociación de Abogados del Estado. Y también hay ya un manifiesto publicado de notarios. Hay algunos sectores donde, bueno, todavía no se ha pronunciado nadie, por ejemplo, entre los periodistas. Vamos a empezar a mover algunos que, si queremos que haya pronunciamiento, vamos a empezar a mover un manifiesto, pero las asociaciones de periodistas todas calladas como señoras o señores de la mala vida. No está bien, compañeros, hay que pronunciarse cuando la democracia está en riesgo y ahora lo está. Pero, curiosamente, han empezado a pronunciarse gente de lo que se suele llamar el mundo de la cultura, actores, cantantes, a denunciar lo que está haciendo Pedro Sánchez. Es algo que yo no había visto nunca. Hay en estos momentos un malestar enorme en una parte de la izquierda porque, hombre, vamos a ver, hooligans los hay a izquierda, a derecha, hay gente que votaría a su partido, aunque el líder saliera con un Kalashnikov por la Gran Vía cazando viejecitas. Pero hay otra gente que no, que tratamos de pensar y, hombre, pues dentro de los votantes de izquierda, pues los hay hooligans y los hay que no lo son. Y tú no le puedes decir a un votante de izquierda que no sea un hooligan hace nada, que la amnistía es una basura y que Puigdemont es un delincuente y que tiene que acabar en la cárcel y pasan las elecciones y le dices lo contrario. Hombre, eso te lo compran los hooligans y te lo compran, por supuesto, los que dependen de tus redes clientelares y todos tus diputados y alcaldes y esas cosas. Bueno, tampoco todos, ¿eh? Hay algún alcalde socialista que se ha pronunciado en contra. Pero la gente, el votante normal,
que me parece que era usted o Javier Venegas esta mañana el que en la tertulia de Sin Complejos decía, es que esta gente, vamos a ver, es gente que antes del 23J, siendo socialistas, siendo votantes socialistas, se han peleado con su familia diciendo, no, Pedro Sánchez no va a transigir ante los separatistas. Y después de haberse peleado con su familia, resulta que se producen las elecciones y Pedro Sánchez le concede a los separatistas todo y más. Claro, ¿con qué cara te enfrentas a tu cuñado en la siguiente comida familiar? Que es una cosa. Una bronca por defender a lo que tú creías que era tu preferencia política. Es que ha habido broncas con estos temas, porque ¿no? Como todo ha sido. Es decir, Pedro Sánchez y este Partido Socialista que obedece, está a sus pies rendido, ¿no? Muy típico también por otro lado de la política española, ha llevado a la sociedad española a una polarización inaudita. Es decir, esto no ha sido la polarización es falso, no es hay una amenaza fascista, no hay una amenaza ultraderechista. Es decir, España se ha ido empobreciendo durante las dos últimas décadas, pero todavía nos quedaba ese vivir y esa concordia tan española de, bueno, pues no será para tanto, ¿no? Y Pedro Sánchez a mí es algo que es lo que más me enfada, ¿no? Es decir, es que este tipo ha sido capaz incluso de acabar con la concordia. Es decir, y esas personas que han estado partiéndose. Está usted, ahora le devuelvo la palabra, pero es que está usted diciendo exactamente el diagnóstico que ha hecho pues una separatista catalana. Vamos a ver lo que ha dicho, lo que decía hoy en una entrevista en el Nacional.cat, Laura Borràs. El conflicto ha dejado de ser entre catalanes, ahora el conflicto es entre españoles. Es que es exactamente así. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, eso es lo que ha hecho el Partido Socialista. Ha llevado el conflicto a toda España. Dice, no, voy a hacer esto para pacificar Cataluña. Y lo que ha hecho es incendiar España al completo. Y Cataluña también. Y Cataluña. Es que ese argumento de lo que estamos haciendo en nombre de España y por la reunión o el reencuentro, es que es puro eufemismo soviético este tío. Es decir, está incendiando España, te está diciendo, no, está el día estupendo, no pasa nada. Es decir, arde Roma y está diciendo, la no. La paz, la libertad, claro, la esclavitud. Sí. Exacto, es un... Y es lo que yo creo que muchas personas, sean de izquierda, de derecha, es decir, ahora mismo no, lo decía Santiago Abascal en el sentido de los partidos, no es la hora de los partidos, es la hora de defender lo que es importante, ¿no?, para todos. Y yo creo que es la hora, no ya de los partidos siquiera, sino no de la ideología. De la ideología en el sentido de que tú eres más de izquierda, el otro es más de derecha, el otro es más socialdemócrata. No, es defender la democracia. Y en eso van a estar muchas personas que pueden ser socialdemócratas, pueden ser de izquierda, socialistas o pueden ser muchas cosas, pero que no quieren que España se convierta, pues esto, en un conflicto no catalán, un conflicto civil. Que es a donde la dialéctica de Sánchez y sus socios está ahí empujando. ¿Por qué? Porque Sánchez es tan malvado, es tan truculento este personaje, que sabe que necesita esa tensión al máximo para que la gente, a intentar que pueda, no se pare a pensar, diciendo, bueno, perdona, un momento, Pedro, ¿qué me estás contando? Que resulta que te vas a cargar a los jueces, que te vas a cargar a esto, que nos vas a decir que Puigdemont es un señor muy serio, que hay que pedirle perdón. Es decir, para que la gente no piense, está buscando directamente la inquina, el hooliganismo, es lo que le queda. A mí me ha llamado, ya termino, mucho la atención y me indigna muchísimo que un tipo que se supone que es presidente de gobierno, aún en funciones, y que aspira a ser presidente de gobierno, en esta situación haya salido a declarar, cada vez que ha abierto la boca ha sido a incendiar la situación, a subir la temperatura. En lugar de llamar a la calma, ha salido a acusar a todas las personas que han salido a la calle, que no son ultraderecha, evidentemente que no lo son, los ha llamado, los ha insultado, y ha dicho que buscan el odio, que buscan el bueno, lo acaba de decir este otro socialista, que es gente que es la ultraderecha, que quiere el odio, que quiere el enfrentamiento. Es que esa es la dialéctica de la persona que aspira a ser investida presidente. Es que yo creo que hay muchos, si se repitieran las elecciones, aunque algunos no dieran patada a una bola, yo creo que ahora mismo este hombre está condenado.
Yo creo que efectivamente, como mencionabas, Javier, no es el momento de partidos, no es el momento de etiquetas, no es el momento de ideologías, es el momento también de ser generosos con una parte de los votantes, incluso votantes que vienen de la izquierda, que efectivamente han pasado malos ratos en sus familias, en sus entornos de trabajo, defendiendo posturas de Sánchez que parecía que no iban a llegar a realizarse, y finalmente sí. Y tener la generosidad suficiente y la altura de vida suficiente para pensar que es una amplia mayoría de españoles la que se opone a este golpe, una amplia mayoría de españoles la que se siente lastimada, a la que se les está robando la nación, a la que se está robando sus derechos, a la que se está situando en un plano de desigualdad frente a una pequeña oligarquía, a una élite. En el bolsillo, 45 mil millones que piden hacer. Entonces, yo creo que hay que ser generosos en este esfuerzo colectivo, en este esfuerzo ciudadano, en esta protesta, para no pedir a nadie el carné, para poder estar de la mano con gente que opina muy diferente sobre educación, sobre economía, sobre cultura, sobre política internacional, pero que tiene muy claro lo fundamental, es que el fundamento de la Constitución, que es la unidad nacional, no está en entredicho, es que no hay una élite de políticos que puede intercambiar borrado de delitos a cambio de favores políticos, que no puede atentarse contra la separación de poderes, que no puede atentarse contra los afectos y los lazos históricos y contra la continuidad histórica de España, y como eso es una cosa que nos pertenece a todos, creo que hay que tener la generosidad y la altura de mira suficiente como para pensar que esto es una amplia mayoría del pueblo español, sin apellidos ideológicos, frente a una minoría rebelde a las leyes y rebelde a la nación. Sí, sí. Y además que es así. Tienen ustedes, lo ha mencionado don Javier, esperanza de que haya un porcentaje significativo del electorado socialista que en estos momentos pues haya notado como la cuerda que le ata al partido se ha roto? Sí, yo creo que no sé si será muy alto, pero evidentemente Tenemos un dato cuantitativo, y es que en esa consulta interna que ha hecho Sánchez, otro fraude más de Sánchez, porque hace una consulta interna, el tío diciendo, ¿aprueban ustedes mi programa de gobierno con Sumar y los acuerdos que estoy haciendo, que no os voy a decir en qué consisten? Y coge y pide que le extiendan un cheque en blanco. Claro, es que es una pregunta. Ha habido un 12% de militantes socialistas, que se supone que integran la red clientelar o la parte más hooligan, que le han dicho que no. Es decir, a sabiendas de que eso significa nuevas elecciones, han dicho no, no quiero los acuerdos que estás haciendo. Es un porcentaje significativo. Sí, yo creo que a mí me ha gustado y creo que está muy bien, y además hay que reconocerlo, lo dijo primero Santiago Abascal, fue el primero que lo dijo, salió en esta sesión, dijo que no era el momento de los partidos y luego se ha sumado, ha dado el apoyo a la convocatoria del Partido Popular, es decir, no ha tenido ningún tipo de complejo ni de nada, y seguramente incluso algunos de su propio partido dirán, no, con estos no quiero ir. Tal, pero él ha hecho lo que tenía que hacer. Y va a depender mucho de la sensación de unidad y de proyecto que realmente, de alternativa, no de alternativa ideológica, sino de que no tiene por qué ser esto España. Es decir, de que España no tiene por qué ser constantemente un puñetero conflicto, perdón, por puñetero, un conflicto que emana de unos intereses grupales. Es decir, que a la inmensa mayoría de españoles es que les trae sin cuidado, realmente. Es decir, no les trae sin cuidado porque no les trae sin cuidado, a la vista está, pero decir que no tiene nada que ver con sus verdaderas preocupaciones. Es que usted coge la lista de las preocupaciones de los españoles que aparece en el INE y no tiene nada que ver con todo lo que estamos oyendo estos días. Es decir, es que, y además en el INE se pregunta también a los catalanes, a ver, que se pregunta a todos los españoles. Y hay que trasladar la idea de que no tiene por qué ser esto así, que no tenemos que tener que aguantar a personajes como Sánchez, pero ya no como Sánchez, sino que el que venga después tampoco, que ya estamos completos, ¿no? Ya estamos como, estamos completitos. Estamos con el gorro lleno pipas, exacto, que decía mi suegro, ¿no? Y que esto lleva, mira, el otro día hubo una noticia que decía que teníamos, ya sé que son económicas, pero por ejemplo, que hemos retrocedido en el PIB per cápita a la década de los años 70. Esto significa que la gente tiene unas nóminas, la productividad está por los suelos, las empresas no pueden dar trabajo porque están asfixiadas, porque la economía no marcha, la gente no está bien, la gente está agobiada, la gente está viendo que... No, están destruyendo la clase media. Claro, claro. Y lo que es peor, sospecho que es liberado. Pues yo creo que, hombre, es que ya uno empieza a pensar y dice, no se puede hacer tan mal ni a propósito. Es decir, ni entrenando. Entonces... yo creo que es el momento de aprovechar esto también para decir, bueno, nuestra democracia es así,
tiene unas deficiencias, que sabemos todos cuáles, que en el año 85 se cargaron la separación de poderes, el Partido Socialista, que el diseño de la Constitución se hizo lo que se pudo en ese momento, se podía haber mejorado, pero bueno, que hemos llegado a un punto en que tenemos que conservar lo que tenemos y cuando estemos encarrilados de nuevo, ver y de verdad proponernos mejorarlo. Y los españoles, y España es un país, por eso yo tengo confianza de que este señor no sabe a lo que se enfrenta. Porque una cosa es el Estado, que ya hemos visto cómo reacciona, pero la nación española es muy, muy fuerte. Es mucho más fuerte de lo que este señor piensa. Sí, yo estoy muy de acuerdo con este diagnóstico, con esta separación además entre el Estado y la nación, porque siempre hemos estado acostumbrados a escuchar que cuando algo fallara, cuando algo hiciera clic y alguien diera un paso más allá de la raya, la fortaleza del Estado, la solidez de las instituciones, iba a hacer que, bueno, pues por sí mismo hubiese contrapesos, hubiese frenos y no se pudiera gestar un proceso destituyente, un autogolpe o como lo queramos denominar. Pero parece que nos habíamos olvidado de ese gran actor, ¿no? del verdadero soberano y en quien reside la soberanía, que es el pueblo español, que ha demostrado estar mucho más vivo, tanto el pueblo español como colectivo, como el pueblo español agrupado en sus diferentes organismos vivos, ¿no? como veíamos ahora con estas agrupaciones profesionales, organismos constitucionales, sindicatos, patronal, colegios profesionales de abogados, etc. Hay un cuerpo español, un cuerpo nacional español que está mucho más vivo de lo que algunos pensaban. Y que yo creo que además tiene una oportunidad en este tiempo oscuro, en este tiempo caótico y gris, triste, para coger impulso, ¿no? Hemos visto que durante muchísimo tiempo parte de la cultura política española del 78, de los últimos años, tenía que ver con que una parte de la población española no salía a la calle, con que una parte de la población española desdeñaba la participación política o la acción colectiva al margen de las instituciones, con que una parte de la población española estaba demasiado dependiente de la acción de los partidos y que si los partidos no sacaban la bandera nadie iba detrás, ¿no? Me parece que es lo que hemos vivido esta semana, aparte de ser un proceso formidable de participación política y de presión a las instituciones del sujeto soberano, me parece que también abre la puerta a la esperanza a que esta movilización no solamente sea en defensa de lo más importante, que es el territorio político compartido, la ley común y la nación, sino también para aquello que tú comentabas, Javier, ¿no? Que vivimos en un momento en el que también la precariedad se ha extendido a niveles desconocidos, sí, en las últimas décadas, la clase media se ha venido abajo, las clases populares viven mucho peor que antes e incluso ya no tienen la aspiración de poder mejorar, la educación ha dejado de ser un ascensor, un pasaporte para ascender socialmente. Hay un montón de cosas que dábamos por hecho de la generación de nuestros padres que ahora están disolviendo. Y creo que este impulso ciudadano tiene que servir no solamente para decir a las instituciones basta ya de trocear y traficar con la unidad nacional, sino basta ya de trocear y traficar y negociar todo aquello que es fundamental para que las familias puedan salir adelante. Entonces, yo tengo grandes esperanzas con esta movilización ciudadana para que sea no solamente una movilización nacional, sino también una movilización en defensa de aquello que ha formado parte del día a día de los españoles durante décadas y que, sin embargo, parece que ahora se está disolviendo y parece que ya no va a formar parte del día a día de hijos y nietos de los españoles. Claro, es que ahora hay que defender lo que tenemos, es decir, el sistema que tenemos. Yo he criticado mucho la transición en cuanto a la cuestión de modelo político de manera formal, ¿no? La parte formal, como cualquier persona que con mucho más conocimientos puede hacer. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, y es lo que tenemos. Y desde luego yo prefiero eso, luchar por eso y tener un punto, es decir, un punto de conciliación y de encuentro, que es ese, a tener esto. Esto no conduce a ningún lado. Esto es para todos, es una desgracia, no para los madrileños o los de Valladolid o los, es que también es una, para los de que están en Gerona, para los que están en Barcelona, es decir, es una desgracia para todos. Entonces hay que poner pie en pared con firmeza, cívicamente, pero con determinación, y darle un impulso, y luego sobre todo lo que tiene que hacer ahora los políticos que valgan la pena es armar este sentimiento, es decir, con alternativas y con ideas que de verdad lo estructuren y lo proyecten, es decir, y le den un fundamento y una solidez que necesita. El pueblo ya ha hecho lo que tiene que hacer, ahora ahí también los políticos tienen que hacer lo que deben. Antes ha dicho usted algo que me parece interesante, don Javier, que es que se alegra mucho de que haya pasado esta reacción de la gente y de que Sánchez no la viera venir. No la vio. Y es verdad, es que no la ha visto venir, y eso que tenía indicios importantes, porque
A partir de la movilización, la concentración del 29 de octubre en Colón, que organizó la Fundación de NAES con el apoyo de varias docenas de asociaciones, con el apoyo de Vox, pero con un silencio mediático casi absoluto. O sea, fue una concentración fantasma que no existía hasta el día en que se celebró y de repente te meten 120.000 personas en la Plaza de Colón. Fue un exitazo impresionante por las condiciones en las que se había hecho. Sánchez tenía que haber visto, aquí el cabreo está llegando a extremos importantes. Si fuera realmente inteligente, yo sostengo que no lo es, Sánchez no es una persona inteligente, creo que simplemente es un tío que carece de escrúpulos y que, bueno, es muy arrojado, muy echado para adelante, y dice, pues aquí sigo yo. Pero no es una persona inteligente. Hubiera debido ver que estaba cruzando la línea roja que hace que el pueblo español, que siempre es mansurrón, tranquilo, porque es que nos gusta ir a nuestra bola y no meternos en rollos, pues ya de repente dicen, pues mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, es como el chaval este que está en el colegio y que le está el matón de la clase todos los días dando collejas, pim, 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 hasta que de repente se vuelve el chaval y le mete un guantazo al matón que ya no le vuelve a dar una colleja en la vida. Y tenía que haberlo visto Sánchez y no lo ha visto. Igual que tenía que haber visto que no podía intentar desactivar las manifestaciones, las concentraciones en Ferraz, y se ha equivocado por dos veces. El lunes de esta semana intentó usar la violencia con los gases lacrimógenos contra viejecillos, y lo que ha hecho con eso ha sido incendiar todavía más a la gente. Y al día siguiente intentó meter a sus infiltrados que provocaran bronca para tratar de desactivar las concentraciones a base de decir, son fascistas extremoderechistas. Y tampoco le ha servido, porque ya la gente está hasta la nariz. O sea, nos llevan llamando fascistas 20 años, con lo cual, que nos lo llaman un día más, pues oye, menos mal, yo el día que no me lo llaman me preocupo. O sea, ¿qué quiere que le diga? Algo hecho mal. Y al final resulta que hoy el Partido Popular convocaba en 49 capitales de provincia, en paralelo con una concentración que había en Barcelona, que era la que estaba previamente convocada por la sociedad civil, por Cataluña Suma, con el apoyo de todos los partidos. Vox se ha sumado a esa concentración en Barcelona y también en el resto de capitales de provincia, aunque convocara el PP. Y lo que ha pasado en Madrid, pues ha sido apoteósico. Vamos a ver otra vez el vídeo de la manifestación de hoy, de la concentración de hoy en la Puerta del Sol de Madrid. Puerta del Sol, pues caben 15.000, 20.000 personas, tampoco hace falta demasiado para llenarla, pero es que todos los aledaños estaban colapsados. Es que tengo amigos que me han escrito, es que no puedo avanzar más allá de Cibeles, porque está todo lleno. Entonces estamos hablando, pues miren, yo no tengo ni idea de cuánta gente podría haber, pero vamos, para que hubiera 150.000, 200.000 personas en Madrid no hay que correr mucho. Y en otros sitios de España, pues miren, les pongo uno donde ha habido poquita gente. 3.000 personas solo en Melilla, donde que tienen 90.000 habitantes. Uno de cada 30 habitantes estaban allí. Si hacen ustedes una proporción, quiere decir que en toda España se ha manifestado entre 1 y 2 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando de 20.000 personas en Burgos y estamos hablando de que en Barcelona han salido otras 35.000 y en Valencia otras 30.000 o 40.000. O sea, estamos hablando de una movilización absolutamente brutal. Ahora entraremos en ello, pero antes tenemos que hacer una breve pausa publicitaria, porque si no, en los medios de comunicación, pues no comemos. ¿Y qué pasa cuando ustedes comen? Pues hombre, que hay que cuidar la línea, ¿no?
¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbiolina y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, o también puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbiolina y Megaflora, de Mundo Natural. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos con las movilizaciones que ha habido por toda España. El armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado, le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita, tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Bueno, Madrid ha sido la concentración más numerosa, pero no era la original. La original era la que estaba convocada en Barcelona. En Barcelona convocaba Cataluña Suma, ya convocó hace muchas semanas. Luego, posteriormente, el PP decidió convocar también, coincidiendo con esa concentración, en el resto de capitales de provincia, pero la original era la de Barcelona. Y en Barcelona pues se ha llenado con creces la plaza de San Jaime, que es una plaza pequeñita, y hombre, pues me comentaba algún oyente catalán que, caramba, podían haber elegido una plaza un poco más grande. Bueno, se ha elegido esta por lo simbólico, pero es verdad que es pequeñita, y claro, estaba absolutamente desbordada, y ha sido un acto enormemente emotivo y enormemente importante para los catalanes, para esos catalanes que se sienten españoles. Hay veces, y además en Twitter soy inclemente, cuando me llega algún bobo a decirme, bah, pues que se vayan los catalanes, pues le damos la independencia y nos quitamos problemas, a esos bloqueo inmediato. O sea, los catalanes españoles, que se sienten españoles allí en Cataluña, son en estos momentos los más españoles de todos, porque es donde es más difícil ser español. Y por tanto, debemos a ellos tenerles un plus de respeto. Y tonterías con esas chorradas, con esas bobadas, ni media. Cataluña es mía, igual que Madrid es de cualquier habitante de Tarrasa. Y por tanto, aquí no se va a conceder nada. Y esos catalanes se les ha abandonado durante muchísimos años. Y no solo eso, sino que ahora encima se suma al golpe ya a cara descubierta el actual presidente del gobierno. Y por eso ha sido un acto pues más emotivo quizá que en otros sitios. Y allí estaban los catalanes de nuevo plantando cara al separatismo y a Sánchez. Vamos a ver un vídeo. Al igual que con la Puerta del Sol, pues ahí solo vemos la Plaza de San Jaime, pero la plaza estaba a reventar, es chiquitita, pero estaban también los aledaños a reventar. Yo creo que en el fondo hay un poco de timidez. Se ha convocado en la Puerta del Sol, cuando se tenía que haber convocado quizá en otro sitio más grande, quizá por miedo a no llenar. No, hombre, no tengan ustedes miedo, vamos. O sea, está el pueblo español hasta el mismísimo gorro. Convoquen ustedes donde convoquen, lo van a llenar. Bueno, a mí, sinceramente, escuchar el himno nacional siempre me emociona, pero cuando es en Cataluña, pues todavía más. Seré un sentimental, pero... No, hombre, es decir, tristemente... Yo me acuerdo cuando ganó España, la selección española en el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Es decir, ese estallido que hubo. Una cosa, yo no soy aficionado al fútbol, pido perdón, no entiendo muy bien de fútbol, pero bueno, mis hijos pues estaban emocionados y me acuerdo de ese clima de general que llegó a Cataluña y se sintió en todo el territorio nacional, en toda España. Y era un orgullo sano. Es decir, es que es, no ese nacionalismo que dicen, ese nacionalismo que quieren meter el miedo con el nacionalismo. No, es el orgullo sano. Es decir, no sé, como si tú estás orgulloso de que tu hijo te saque una matrícula de honor. Es decir, ese sentimiento espontáneo, es decir, de pertenencia, de... Hay una frase, de no que, sé si es ciertamente suya, que atribuyen a De Gaulle, que dice que patriotismo es el sentimiento de aquel que ama a su país. Nacionalismo es el sentimiento del que odia al país de al lado, ¿no? Sí, es una cuestión de que deberíamos, que yo creo que ahí está un poco parte de lo que se puede decir, de este mito del complejo español, y es esa sensación de que no puedes sentir
ese orgullo natural, como lo vamos a decir, que un francés se siente francés porque ya está, se siente francés, ¿no? Es decir, no tienes que empezar a hacer filosofía de por qué me siento francés. Es que soy francés, ¿no? No, pues es que soy francés y me gusta mi país. Es decir, nosotros, España tiene cosas buenísimas y por supuesto quien haya un recorrido lo sabe, el país. Pero tiene además algo muy importante, que es en un mundo como el actual, tenemos nuestra propia jurisdicción donde garantizamos o debemos garantizar la protección de todos los españoles, la igualdad ante la ley, una justicia, es decir, y un bienestar y una seguridad. En un mundo que diga, no, el Estado Nacional ha desaparecido, mire, yo veo la geopolítica y no veo más que Estados Naciones metiendo caña, pero como locos. Entonces, también es muy importante sentir esa pertenencia de que estás en una comunidad con tus iguales, y que no es tampoco una comunidad cerrada. Puede venir aquí un francés, puede venir aquí un rumano y decir, el pueblo español siempre ha sido bastante abierto. Entonces, pero yo creo que por eso en Cataluña, pues escuchar el himno, imagino que a muchas personas le gustará bastante, ¿no? Porque lo echarán de menos. Yo creo que es que además, cuando hablamos de las bases o los fundamentos que se requieren para la vida en comunidad, hablamos siempre de la ley, pero olvidamos una cuestión fundamental que también es la identidad colectiva. O sea, y en España, como en cualquier comunidad política o agrupación humana, hay una sed inacallable, inapagable, de arraigo, de sentido de pertenencia, de continuidad, de vinculación intergeneracional, de vinculación con tus hermanos, con tus familiares, con tus vecinos, con tus conciudadanos. Y eso, que parece que estaba prohibido en España, de expresarlo a viva voz, ¿no? Que casi la emoción nacional varía en España todo tipo de emociones, y todo tipo incluso de emociones regionales o nacionales, menos la emoción nacional española. Y esta es otra de las cosas que parece que están tambaleando, que era algo como que era el escenario, el telón de fondo en el que habíamos nacido muchos a la política, ¿no? Se puede decir todo menos proclamar orgullo de pertenencia a la nación española, y casi parecía que con la boca chica, algunos hablaban, cuando eran patriotas, tenían que poner siempre el apellido. Además, soy patriota constitucional. No, el patriotismo constitucional es una cosa, y está muy bien el respeto a la legalidad, el tener claro que sin un Estado de Derecho y sin un funcionamiento de las instituciones no hay vida en común, pero es que tampoco hay vida en común sin una identidad colectiva, y parece que es que esto, que yo no sé si estaba dormido, yo creo que en verdad estaba muy vivo en las casas, estaba muy vivo en los barrios, estaba muy vivo en los centros de trabajo, pero casi no se podía decir en alto. Y estas rupturas, estas fracturas sociales que ha habido en los últimos años, empujadas desde el propio poder, han permitido que se abran grietas también en la sociedad civil, y que aquello que uno llevaba por dentro porque tenía miedo a decir en alto, no fuera que le tacharan de lo peor de las cosas posibles, ya se ha perdido el miedo. Y creo que estas semanas hemos visto pues una movilización desacomplejada, muy demente, muy, muy desesperada, muy, muy herida, pero muy orgullosa. Y creo que es algo de lo que tenemos que estar muy agradecidos a todos los españoles que han salido estas semanas. Yo no creo que esté muy, muy, muy desesperada. Es decir, yo creo que es más indignación que desesperación. Pero es muy serena, es muy, muy, muy consistente. Yo lo veo, he estado ahí, es decir, y veo, sí, bueno, veo, lógicamente hay estados de ánimos y estado de ánimos, pero en general me parece que hay. Esto es lo mismo que ocurrió cuando lo del 2017, es decir, al principio hay un arranque, pero se ve a la gente muy asentada, es decir, como sé lo que esto no puede ocurrir, es decir, esa determinación que no es desesperación. Y estoy dispuesto a pararlo. Es decir, tendrás que pasar por encima de nosotros, yo creo. Sí. Vamos a ver, porque no ha sido solo Madrid o Barcelona, es que ha sido en toda España. Vamos a ver algunos vídeos, por ejemplo, Coruña. Algún sitio pues donde hay menos gente, menos población, tampoco tanta menos, pero miren Albacete. Vámonos a Murcia.
por ejemplo, Santander. Y veamos Alicante. Gente de todo tipo, gente de toda condición, de toda edad. Y yo creo que lo que antes señalaba don Javier Venegas es completamente cierto. Pues con la calma que da la cólera silenciosa. Porque yo creo que si hay una palabra que describe lo que siente la gente en estos momentos es cólera. Yo estoy indignado. Estoy realmente hasta más arriba de los pelos. Estoy hasta el mismísimo moño de lo que está sucediendo. Y lo ha expresado muy bien don Javier. Es que no lo vamos a permitir y no vamos a dar grandes gritos. Bueno, sí, a Sánchez le vamos a llamar de todo, porque es que se lo merece. Y a Puigdemont también, porque se lo merece. Pero no vamos a hacer aspavientos. Simplemente vamos a parar un golpe de Estado. Don Carlos. No, estoy plenamente de acuerdo. Cuando hacía referencia a desesperado, no lo ponía a templado o a calmado, sino que quería referirme a que desesperado en el sentido de que la gente ha tomado conciencia de que ellos son la última frontera, de que ya no va a venir nadie a solucionarte, lo que el gobierno no lo va a solucionar. Entonces, desesperado es, oye, ya me he hecho a la calle. Ha habido muchas otras afrentas en las que eran pasos previos y no ha habido una movilización extraordinaria como esta. Ahora la gente ha tomado conciencia de que estamos en el límite del precipicio. Un paso previo fue la reforma de la malversación, la eliminación de la sedición, los indultos, y ahí hubo movilizaciones que cuantitativamente fueron mucho más pobres. Ahora, sin embargo, creo que ha cundido esa sensación de desesperación que ha sido articulada de forma muy templada. Y creo que además es muy importante poner esto de manifiesto, porque estamos escuchando continuamente voces que tratan de desautorizar estas movilizaciones y que tratan de, bueno, de con este recurso, hay X imagen que puede ser un balón de oxígeno para el gobierno, un balón de oxígeno para Pedro Sánchez. Yo creo que hay que estar muy agradecidos con todas las personas que han estado saliendo, de la forma que cada uno ha podido hacer, que estaba a su alcance en cada ciudad, en cada pueblo de España, al mismo tiempo, en lenguas diferentes, en condiciones sociales diferentes, pero todo el mundo entregado para defender lo que es de todos. Y creo que no cabe ningún reproche a las movilizaciones, todo lo contrario, creo que cabe agradecimiento de todos los españoles. Yo creo que era la hora de decir, hemos tenido también un poco la costumbre, sobre todo yo creo que aquí, yo no sé más fuera, pero aquí en Madrid un poco como que ir a manifestarse era como ir a, tenía que ser algo que pasarlo bien, ¿no? Salíamos, ¿no? Y bueno, quizá lo a veces se decía por aquello de que, bueno, pues eliminar la reticencia, la pereza de ir y de un fin de semana, además, igual no apetece tanto. Pero ha llegado un momento en el que uno tiene que manifestarse con firmeza, con temple, pero con firmeza, y tiene que ir no a divertirse. Esto no es una diversión. Es decir, es mejor hacerlo en compañía de personas que te apoyen, apoyarnos mutuamente, porque es, como decía don Luis, vete con la pareja, vete con tal, porque es que mejor. Se manifiesta, la familia que se manifiesta mejor, unida, permanece unida. Exacto. Pero es una cuestión que hay que asumir como un trabajo añadido. Es decir, como un deber. Hemos estado ocupados en nuestros asuntos. Porque es lógico hasta cierto punto que estuviéramos pendientes de nuestros asuntos, porque supone que los políticos eran de fiar. O les hemos dado una confianza y tenían unas funciones que cumplir. Y nos hemos desentendido, sobre todo, más que nadie, pues lo que no es la izquierda, ¿no? Que estaba más laboriosa, más intentando estudiar, hacer. Y nos hemos desentendido. Entonces ha habido un momento en que nos hemos dado cuenta de que ese desentendimiento ha sido un consentimiento. Y nos ha llevado hasta aquí. Entonces, oiga, no hemos hecho lo que teníamos quizá que hacer, no es echarnos la culpa ni nada, pero asumirlo. Y ahora toca volver a pelear por aquello que en su momento peleamos. Acuérdese, don Luis, la transición, hubo momentos muy difíciles. Después, durante la década de los 80, fueron tiempos complicados, muy complicados, de mucha inestabilidad, un paro del 22%, que llegó al 22%, y hubo que pelear.
hubo que pelear y digamos, conseguimos la concordia, es decir, una concordia y un, no sé, pues ahora tenemos que decir a los políticos y los políticos tienen que entender que ese trabajo hay que volver a hacerlo y hay que hacerlo mejor, mejor. Bueno, después de las concentraciones que ha habido en todas las plazas de las capitales de provincia de España, pues la gente se ha ido en pasacalles a manifestarse delante de las sedes del Partido Socialista. Porque está claro que si aquí hay algún responsable de lo que está pasando, no son los separatistas. Los separatistas no tienen ni media bofetada. Lo demostró el Estado el 1 de octubre de 2017, donde con que actuaran tres jueces y el rey diera un discurso, quedó desarticulado el golpe. Vamos, los separatistas son simplemente, pues en fin, los mandaos. Aquí quien está moviendo los hilos del golpe se llama Partido Socialista Obrero Español. Y en estos momentos el líder del golpe no es Puigdemont, no es Junqueras, no es Otegi, no es Urkullu. Es un señor que se llama Pedro Sánchez. Y por eso la gente está yendo desde hace ya 10 días a manifestarse delante de las sedes del PSOE. Lo de Ferraz en Madrid es espectacular, porque ya cae la noche y la gente dice, ¿a dónde vamos? ¿Al cine o a la sede del PSOE? Pues hoy a la sede del PSOE. Y la gente se autoconvoca, ya no hace falta nadie que llame, porque la gente va todos los días. Y hoy, después de las concentraciones, pues en todas las capitales se han dirigido a la sede del PSOE, en Madrid también. En Madrid lo que pasa es que está más lejos la sede del PSOE del lugar donde se celebraba la concentración. Tenemos algunas imágenes de la sede de Ferraz hoy a mediodía. Bueno, comprendo que al PP, quizá un partido más de orden, no le gustan estas manifestaciones delante de las sedes del PSOE, pero ¿qué quieren que les diga? Ya estamos en una situación de golpe de Estado y al golpe de Estado se le enfrenta pues con todas las de la ley, dentro de la legalidad, pacíficamente, democráticamente. Pero vamos, ¿cómo no vamos a señalar a los que son los responsables del golpe? Es que es de cajón. Yo creo que, hilando con lo que estaba diciendo antes, que nos hemos dedicado a ser muy laboriosos y muy a atendernos solo a nuestras cosas, pues quizá el Partido Popular se ha adaptado un poco a eso, ¿no? Es decir, es un partido muy a medida de esa mentalidad de, bueno, yo no me quiero meter en líos, ¿no? Que con tal de que las cosas funcionen y vayan marchando, ¿no? Los trenes salgan de las estaciones. La política que la haga la izquierda. Sí, la política, bueno, política es un problema y es muy complicada, ¿no? Entonces, no se meta en política, ¿no? No se mete usted en política. No, pero es verdad, y eso ha sido un tiempo que afortunadamente ha sido un tiempo, pues, que, hombre, que acabó hace ya unos años, bastantes años. No nos hemos dado cuenta, hemos ido por una pendiente suave. Y hemos llegado hasta aquí. Entonces, el Partido Popular está en ese tiempo, pero el tiempo es distinto ya. Entonces, necesitamos política. La gente necesita tomar el control del destino de su propia vida y de su comunidad, que es España, y para eso hace falta que la política esté presente. Entonces, yo entiendo que al Partido Popular no le agrade. Es decir, no estaríamos en la calle si las cosas hubiesen hecho donde había que hacerlas. Sí, por ejemplo, si el señor Rajoy hubiera tomado algunas medidas en su momento, ¿no? Claro, es decir, yo no soy partidario de estar en la calle por estar en la calle. Yo soy una persona que creo que la política hay que hacerla donde hay que hacerla. Pero claro, si la política no se ha hecho, no ha comparecido en los lugares donde tenía que estar, hemos llegado a una situación límite por culpa de quienes sí estaban haciendo política, porque Pedro Sánchez podrá tener una política disparatada, la izquierda tiene una política que tira para atrás, pero tienen política, tienen sus dogmas políticos y sus cosas, pero en el otro lado no había nada. Miraba si no había nada. Entonces, ese tiempo ha cambiado. Entonces, yo creo que o en el Partido Popular entienden que el tiempo está cambiando y hacen política donde hay que hacerla de verdad, pero de verdad, o si no tendrán que estar en la calle también con nosotros. La calle se está convirtiendo ahora mismo en el pepito grillo del Partido Popular, ¿no? Igual que hace años el Partido Popular se negaba, ¿no?, a dar la batalla cultural porque todo era cuadrar las cuentas y lo laborioso, lo productivo, y ha habido un momento que se ha visto desbordado y eso ha formado parte de la conversación pública, la batalla cultural, pues de nuevo la calle, que parecía que era imposible poder salir a la calle,
está ahí la conciencia del Partido Popular diciendo hay un montón de españoles, muchos de los cuales votan al Partido Popular, otros votan a Vox, otros votan a otros partidos, otros a lo mejor no votan, pero que están por un bien superior a los partidos políticos. Y el Partido Popular, yo creo, igual que lo ha hecho Vox, creo que debería, con toda la generosidad y con todo el agradecimiento, apoyar estas movilizaciones, porque son movilizaciones de... Es que, lo que ha hecho Abascal apoyando esto se llama política. Eso pues es política. Es estar a la altura de los... No, pero eso es política en el sentido más hermoso del término, que la política es una actividad muy elevada. Ojo, que aquí vemos a estos políticos, pensamos que la política es todo canallada, ¿no? La política es una actividad fundamental en una sociedad, porque consiste en discutir, en debatir, en analizar los problemas, en llegar a acuerdos, en intentar aplicar las soluciones o las políticas mejores para el conjunto de la comunidad. Entonces, lo que ha hecho Abascal, perdona que te interrumpa, es política. Ha hecho política, ha dicho no, lo que consiste es en estar de acuerdo en esto. Eso se llama política y apoyar estas concentraciones, aunque las convoque fulano. Porque eso es hacer política, ¿no? Es decir, yo no puedo estar más de acuerdo. Y política es también canalizar aspiraciones populares que están ahí, no hacer como que no pasan o intentar desactivarlas o domesticarlas. Es que esas aspiraciones populares, ese grito unánime que se ha escuchado al mismo tiempo en toda España, es una realidad. Es una cosa que no podemos hacer como si no estuviera pasando, porque todos conocemos, aparte que todos estemos participando, todos los que no participan conocen a un familiar, a un conocido, a un amigo, a un compañero de trabajo que está yendo. O sea, y estamos viendo una movilización extraordinaria y hacer política, y además polis viene de la gestión de las demandas colectivas en la ciudad, no puede estar ahora mismo desconectado de lo que está pasando en la calle. Y eso no quiere decir encabezar esas manifestaciones, usurpar el protagonismo popular o ciudadano de estas manifestaciones, sino acompañarlas, darle respaldo. Apoyar, y a la vez, sí, desde las instituciones, en aquellos lugares en los que, por fortuna, hay gobiernos de Partido Popular y Vox, en aquellas regiones, dar un amparo institucional absoluto, convocar movilizaciones ciudadanas con el apoyo institucional para que se sepa que en aquellos lugares donde no hay una mayoría golpista o que apoya el golpe, los españoles no están solos y que las calles son el primer paso y ahora están demostrando que son la última frontera, pero que las calles tienen que encontrar su canalización hacia las instituciones y en esas instituciones se tiene que operar con la mano tendida, sin mirar las siglas, sin mirar el carnet, sin mirar la historia, porque es que esto es mucho más grande lo que tenemos en juego que Vox, que el Partido Popular o que cualquier partido coyuntural que tengamos actualmente en España. Bueno, para los políticos que se hayan quedado anclados en el pasado, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Don Javier Venegas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer, gracias. Don Carlos Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido a esta mesa de tertulia y contamos con usted en próximas ocasiones. Un gusto, encantado. Y ustedes, pues no se me vayan porque tenemos ahora una entrevista muy interesante sobre temas históricos. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo.
Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.